Escuché el otro día y me causó una polémica severa mental. La polémica de la declaración de una senadora sobre la solución para lo del cáncer. Los niños con cáncer, ¿se acuerda de ello? Bueno, ella dice que no quiere edificios de 40 pisos. No existen hospitales así ya, ¿eh, señora? Primer punto. Segundo, que no quiere que los niños los pongamos a sufrir en máquinas espantosas. Nadie quiere eso, nadie quiere eso. Y lo que tenemos que hacer es cuidarlos para que no se nos enfermen de cáncer. Discúlpeme, pero lo que me informan las redes es que también usted es doctora. Espero que sea en filosofía y letras. Porque el cáncer no se puede prevenir. No se puede prevenir. ¿Usted cree que el cáncer que mata a tanta gente en el planeta Tierra, si fuera fácil prevenirlo, no estaríamos todos por una vacuna de cáncer? Pues nos mandó a gastar el tiempo de cámara, pero muy bien gastado, porque podemos con esto demostrar que hay algunos que no deberían estar donde se encuentran. Y un especialista que se rompe la vida todos los días por salvar a quienes se enferman de cáncer, no es porque se contagiaron de comer a algo o porque se acercaron a alguien con cáncer, no es contagioso. Hay que ver lo que uno dice, aunque sea para defender a tu partido. Así hablan los profesionales. Existen muchas razones por las que es importante hablar de cáncer en nuestro país. Cáncer en realidad son muchísimas enfermedades. Se define cáncer a la proliferación sin control de células de nuestro cuerpo. Cada una de las partes de nuestro cuerpo pueden dar origen a un cáncer diferente. Esta palabra ha causado controversia por la intervención que hizo la senadora Liliana Margarita Valdés Martínez en el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil en el Senado. Nosotros no queremos traer aparatos sofisticados para meterlos y torturarlos más de lo que sufren por su enfermedad. Nosotros no queremos hospitales de 40 pisos para que nuestros niños estén bien atendidos. No, eso no es resolver el problema. El problema es que no se nos enfermen de cáncer. Lo que provocó distintas opiniones, así como algunas dudas. Por ello, contactamos a un médico especialista para entender más sobre este padecimiento, comenzando por ¿qué lo causa? Yo diría más que causas, factores de riesgo. Hay muy poquitos cánceres para los cuales existe una causa. En niños, desafortunadamente, los cánceres tienen, digamos, pocos factores de riesgo. Puedo enfatizar que los cánceres en niños son altamente curables y requieren mucha tecnología. Los que somos oncólogos de adultos, curamos al 20% de los adultos con cáncer. Los oncólogos pediatras curan al 80% de los niños con cáncer. Por su parte, Medina Franco señala que la palabra prevención en cánceres se traduce a tomar decisiones que disminuyan riesgos. Más que prevenibles, son detectables a tiempo. Aquí hago énfasis en la importancia, tanto para mujeres como hombres, de checarse, de ir al médico. Es poco lo que podemos hacer para prevenirlos, pero sí podemos hacer muchísimo para detectarlo y curarlos a tiempo. Por ello, intervenir en la salud es la mejor opción. Tenemos falta de recursos, o sea, falta de dar los tratamientos a tiempo. Y esto es la realidad de todos los días. Tenemos es insuficiencia de recursos, insuficiencia de hospitales respecto a detección temprana. Están muy consternados en Estados Unidos porque se tardan 20 días entre que diagnostican cáncer de pulmón e inician tratamiento. Una mujer de Alemania se detecta una bolita e inicia tratamiento, en Alemania es de 2 semanas y en México es de 6 meses. Y vamos a necesitar recursos y edificios de 40 pisos para atender a esa población. Yo creo que dinero sí hay, nada más que no se dedica a donde debe estar. De todas las desigualdades, la desigualdad en salud es la más injusta de todas. Que no se vale. Que se puede recortar en lo que sea. En salud. Se puede recortar en lo que sea, no en salud. Doctor Heriberto Medina Franco, cirujano oncólogo, miembro de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Medicina y la Academia de Cirugía, investigador nacional nivel 2 del CONACYT.
De corazón, mil gracias, Doc, por esta explicación. Yo sé que el 21 de febrero la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez ofreció disculpas. No es suficiente, senadora. No es suficiente porque quien no vio su disculpa o quien no tiene los conocimientos vive en el error que usted sembró. No es suficiente. Por eso tuvimos que mandar a hacer una nota completa. El cáncer no se puede prevenir. Se puede atender a tiempo. Y como dice el doctor, urgen edificios de 40 pisos y mucha tecnología para atender el cáncer de niños, que es tan agresivo. Ya sé que ofreció disculpas, pero no sé si sepa que en la posición que usted tiene, senadora, un mal comentario es tan dañino como una bomba. Y aunque ofrezca disculpas, el daño ya está hecho. Por eso, hoy hay que estar repitiendo, suban esto a las redes constantemente, contrario a lo que dijo la senadora, suban a las redes para que los papás que rápidamente se pusieron en contacto con nosotros, los papás que están dolidos, los papás que fueron a manifestarse porque no hay quimios ante el presidente, esos papás que están tan enojados con el exgobernador de Veracruz porque les inyectaban agüita a sus hijos, ¿se acuerda todo eso? Esos papás que tienen niños con cáncer están muy enojados por una contestación así, porque ni les llega el medicamento, ni les llegan las quimios, y les llegan sus declaraciones.